ーレス様のみ。それこそが冥王の証。この僕が本当に冥王だというのか。戦いたくはないのに。¿Qué tal amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening Cuts con su buen amigo Peter, que el día de hoy les traigo ya el análisis. Les voy a explicar cómo es que funciona LOM, por si todavía ustedes no han podido entrar a Duelo Sagrado, no han podido leer las habilidades, las han leído pero no les quedan muy claras. Pues el día de hoy amigos voy a hablar con ustedes de ellas. Perdónenme, les dije que iba a subir el video el jueves, pero me salieron unos problemitas con mi memoria, de los cuales yo sé que a mucha gente no le interesa, entonces no lo quiero abarcar en este video, pero eso me atrasó muchísimo, no lo sé arreglado, pero como ya mañana se anuncia cuál va a ser el nuevo banner, y GT Arcade ya nos puso esta imagen que les estoy poniendo aquí al día de hoy en Facebook, eso quiere decir que del 50% que les había dicho el miércoles, ahora es un 97%, si no es que un 99% seguro que mañana anuncien que llega Alon. Entonces como que o ya se arregló con Yamir o les vale madre, si de todas maneras van a sacar a Alon, aunque las ballenas estén ahí con todo este complot y demás que se esté haciendo de momento cuando yo grabé este video. Entonces aquí les estoy mostrando una alineación en donde Alon es súper bueno, es muy óptimo con ella. De básicos, es una alineación increíblemente cara porque tienes que invertirle a todos los personajes por igual, pero vamos a irnos directamente con el personaje. Ahora cabe mencionar que Alon tiene dos movimientos por cada una de sus habilidades, y para activar esto tenemos que irnos con su última pasiva. Entonces voy a primero a hablar sobre esa pasiva y después ya estaré hablando de las otras tres habilidades que tiene. Lo que hace esta habilidad, amigos, que se llama linaje, es que primero Alon va a entrar en el campo de batalla siendo un humano, o sea, siendo todavía así como que el amigo de Tenma y de Sasha y todas ese tipo de cosas. Pero como vaya avanzando la partida y como se vayan haciendo movimientos por parte de tu equipo, Alon va a ir ganando ciertos puntos, que esos puntos vamos a decir que es muy parecido a lo que pasa con Thanatos, que cuando lo atacan él va llenando una barra, pues pasa lo mismo con este Alon, va llenando esta barra. Ahora, si esta habilidad la tienes en nivel 1, que es lo que estamos viendo acá de este lado, vas a estar ganando de 1 a 2 puntos y no es mucho sinceramente en este punto, para que la barra se vaya llenando de una forma tan agresiva como lo has estado probando en la parte aquí de duelo, tienes que estar subiéndola al 5 para que entonces llegue a ganar hasta 6 puntos. Cabe mencionar amigos que si quieren que Alon pase a su modo poseído lo más rápido posible, lo mejor que pueden hacer aquí es llevarlo en teams donde generes movimientos adicionales. Por ejemplo, en el equipo de básicos, como generalmente tienes dos movimientos por cada uno de los personajes, prácticamente antes de que acabe la partida, la primera ronda, para ser un poquito más específicos, ya estarás entrando en el modo poseído de Alon, y entonces vas a poder hacer sus habilidades poseídas prácticamente desde la ronda 1 o finales de la ronda 1, y en la ronda 2 sí o sí ya vas a estar utilizándolas, lo cual está bastante pero bastante bien. Aunque aquí yo le estoy poniendo esto, cabe mencionar, y yo sé que aquí algunos van a decir, pero ¿cómo Peter puede decir eso? Que Alon se está llevando mucho en la China con dos personajes. Uno es Caín, más o menos, digamos que un 60%, 67% de las civilizaciones las están llevando junto con Alon. Y otro de los personajes que está yendo con él es Orfeo. Orfeo todavía no ha sido renacido aquí con nosotros, entonces todavía no vale tanto la pena que se planteen hacer esto. Pero una vez que esté renacido, va a ser Thanatos 2.0. Voy a atreverme a decirles esto, va a ser el Thanatos para el free to play, el Thanatos que con 40 libros ya queda como un monstruo, o sea, vas a terminar dejando los 5-5-5-5, pero ya estamos hablando que ya lo dejas a full y hace casi el mismo daño que hace Thanatos, renacido Orfeo. Y cuando Orfeo, cada vez que se hacen los movimientos, el enemigo se activa, estás activando las habilidades de Alon. Entonces, por eso es que también se está llevando mucho con esa alineación y por esta pasiva que te estoy mencionando, ¿no?
Va al 5, amigos. ¿Por qué va al 5? No solo para que se activen las demás habilidades, sino por el daño que llega a hacer Alon. Si ustedes ya han llegado a ver videos en donde dice que Alon puede llegar a hacer más de 1 millón de daño en duelo galáctico, es debido a que cuando también se modifica a su modo poseído, va a hacer, si es que la llevas al nivel 5, un 40% de daño adicional, que es bastante, es muchísimo. En nivel 1 es de un 20%, luego 25% y así. La verdad es que para que no les duela tanto esto, es mejor que ya hayan ahorrado libros y que de entrada esta habilidad la dejen sí o sí al 5 para que, insisto, Alon rápidamente sea modificado. Aún así, aunque lo lleves en equipos, digamos que con alineaciones diferentes y que sean un poquito más lentas, te interesa que Alon, pues insisto, pueda hacer lo más rápido posible este cambio. Porque cuando cambia su modo poseído es cuando realmente es una amenaza y cuando realmente puede marcar la diferencia. También lo hace hasta cierto punto en su forma, digamos que de humano, pero la amenaza que representa una vez poseído, ustedes lo van a ver como les explique las otras habilidades. Ahora, tenemos primero la primera habilidad, que tira un básico que podríamos decir que es de lo más común que tiene, donde puede hacer un 150 de daño cósmico cada vez que pega. Pero cuando cambia a su forma poseída, entonces esta habilidad cambia a Podorio. Podorio, lo que viene aquí es lo que nos explica que Alon va a sacrificar un 15% de su vida, lo cual aún así no quiere decir que lo vayas a armar en forma de tanque. Generalmente se está armando como un caballero de ataque cósmico. Sí, es importante un poco la vida, pero tampoco no es para obsesionarse como por ejemplo lo fue este Kain. Y va a atacar a la unidad enemiga haciéndole un 240% de daño cósmico adicional. De todas maneras, si ustedes tienen un poco de dudas y demás, pueden leerlas. Aquí te explica lo que es la vida compartida y demás, porque también va a infligir lo que será una vida compartida. O sea, tú atacas a un caballero y este al mismo tiempo va a recibir un vínculo ya que esté poseído. ¿Qué es este vínculo que va a crear? Este vínculo que va a crear, lo que va a hacer es que, por ejemplo, tú atacas a Shion Sapuri, ¿no? De esta alineación que yo te estoy mostrando, y se vincula con Milo Divino. ¿Qué es lo que sucede acá? Que cuando tú estés pegando a este Shion Sapuri, también Milo va a recibir daño. Recordemos que Milo se puede esconder hasta cierto punto, entonces gracias a esto lo puedes, pues, quitar ese ocultamiento que tiene. Aunque obviamente que si le está usando la timidez de Afrodita, pues esa es otra historia. Pero si de su pasiva puede, se la puedes quitar. También puedes, por ejemplo, vincular con un caballero, vamos a decir que tienes en la alineación a este Canon de Géminis, y al ladito tienes a cualquier otro caballero, sea Atena, sea, no sé, a Yoga, si es que lo estés utilizando así en un Team Frost, o sea, cualquier otro personaje. Entonces vinculas a Yoga, vinculas a Atena, vinculas a este Odiseo, y lo logras vincular aunque ya esté escondido este Canon de Géminis, pues empiezas a hacerle daño cuando tú le estés pegando a esta otra unidad. Por eso esta habilidad es de pensarse, pero de momento vamos a decir que va a ser la última habilidad que te va a interesar, porque de todas maneras en nivel 1 de todas maneras va a ser el vínculo. Entonces no es de vida o muerte que subas esta habilidad, porque técnicamente la vas a estar utilizando cuando necesites hacer este tipo de vinculaciones, más allá que por el daño que llegue a hacer. Entonces esta habilidad se podría decir que sí se puede quedar al 1, sería la única habilidad que yo me atrevería, que ya nada más si de repente ya tienes las otras al 5-5-5 y te empiezan a salir en la Alon repetidos, entonces ya empiezas a mejorar, y que algún día quizás me mejoren cuando salga la renacida en un año o año y medio de Alon, si no es que en 2 años. Pero bueno, nos pasamos a la segunda habilidad, amigos. La segunda habilidad, que se llama el Reinado, esta lo que va a hacer es que puedas recuperar a Alon puntos de vida. Aquí, como lo dice, un lado humano de Alon es bendecido, y entonces puede recuperar un 20% de vida cuando tú vinculas a cualquiera de las unidades aliadas. Esto, insisto, casi no lo vas a utilizar. Yo, de las partidas que he utilizado con este team que están mostrando, lo utilizaba una vez y ya está. Entonces puedes recuperar un poquito más de vida, que no es tan importante, porque hasta cierto punto sí te interesa que Alon pierda daño o pierda vida. ¿Por qué? Porque cuando evolucionamos a lo que es reflejo, y cuando evolucionamos esta habilidad, lo que va a hacer es que dice que nosotros vamos a seleccionar una unidad enemiga y vamos a intercambiar nuestros puntos de vida con esa unidad.
Para que quede un poco más claro lo que va a suceder acá, es vamos a decir que Alon, el enemigo dijo no quiero que esté el campo de batalla y se está enfocando completamente en él y está golpe, 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 golpe. O incluso lo puedes combinar con yoga para que lo obligues a que le esté pegando a Alon y que le esté golpe, golpe y golpe a él. Y cuando tú utilizas esta habilidad, se la pones en un enemigo y vamos a decir que uno de ellos tiene el 100% de vida y dices, ok, pues vamos a intercambiar nuestra vida y ahora tú tienes la vida que me quitaste. Si ya nada más le quedaba a Alon el 15%, pues ahora esa unidad se queda con el 15%. Y si tú marcaste una unidad con el 100% de vida, pues Alon recupera el 100% de sus puntos de vida. Si Alon, vamos a decir que marca a alguien que ya tenía el 90%, pues entonces recupera ese 90% de vida. Entonces aquí esta habilidad es que se vuelve extremadamente peligrosa para el adversario. Además de esto, también puedes ganar un turno adicional si es que ya tienes la probabilidad del 100% que se logra al nivel 5, y Alon va a ganar 20% de velocidad permanentemente. Si Alon ya tiene, vamos a decir, 600 puntos de velocidad, pues vamos a agarrar ese 20%. No quiero agarrar matemáticas para que nadie me crucifique si lo digo mal. Serían como 120 puntos más, entonces ya sería 720 puntos de velocidad, ¿no? Aunque generalmente no buscas tanta velocidad con Alon, porque de todas maneras él va a ganarla con esto. Entonces, generalmente Alon es de las penúltimas habilidades, unidades que tienes, pero esto poco a poco va a servirte porque, bueno, es bastante abusivo esto de que él se la intercambies al rival y que él se quede con la poca vida que le dejes. Y si por esto fuera poco, además de que le cambiaste la vida al oponente, además de que ganaste velocidad, también vas a ganar lo mismo que hacía el básico de vida compartida, con el cual vas a estar vinculando a dos unidades que ya explicamos hace un momento, entonces no vuelvo a explicar en este punto. Pero como entenderás, después de llevar al 5 la última, para mí esta sería la segunda habilidad que tendrías que llevar lo más rápido posible al 5 para que Alon gane un turno adicional, sobre todo por su tercera habilidad, que ahorita vamos a hablar de ella, para que si puedas cambiar la vida, él la recupere lo más rápido posible y que después tengas un ataque adicional. Recordemos que aunque aquí nos está diciendo que abajo de esto vamos a decir que va variando un poco, ahorita no me acuerdo bien de los datos, y es creo que en nivel 1 es un 50%, luego es un 60, 70 y así va subiendo hasta el 100%. Aunque la llevaras al 4, ustedes que llevan mucho tiempo jugando no me van a dejar mentirles, el juego es una porquería con los porcentajes, le fascina darnos ese 5-10% de probabilidades, un 90% de las ocasiones, y es raro que podemos lograr esto. Entonces, para que puedas sí o sí tener el 100% de probabilidad de decir mi Alon tiene un segundo turno después de que yo ya utilicé esta habilidad, pues tienes que llevarla al 5. Entonces es llevar al 5 esta y llevar al 5 la cuarta sí o sí, para que Alon lleve todo su potencial al campo de batalla. Dicho todo esto, amigos, vámonos así con su tercera habilidad, la cual aquí me pueden corregir si yo me equivoco en algo, que es sobre todo en esto que les voy a decir, pero yo no me acuerdo que hasta el día de hoy haya una unidad que haga lo que hace esta habilidad en específico, que primero es una pasiva cuando es un humano y cuando pasa a su modo poseído se convierte en una habilidad. Yo no me acuerdo jamás haber visto ningún caballero que tuviera una evolución así cuando cambian de alguna u otra forma. Pero bien, ¿cómo es que funciona? Primero que nada, cuando está en su forma humana, lo que va a hacer esta es que va a aumentar su resistencia al daño. Primero es un 10%, luego un 20%, 25% y llega hasta un 40% la resistencia del daño que va a poder aguantar. Por ese lado tú dirías, bueno, pues no es tan importante, te entendemos por qué dices que lo dejemos 1-5-1-5 y poco a poco vayamos subiendo a la tercera. Pero cuando evoluciona Alon a su forma poseída, lo que va a pasar es que, bueno, como ya les dije antes, se convierte en una habilidad, y entonces lo que va a hacer esta habilidad es que Alon, cuando la utilizas, va a sacrificar el 35% de sus puntos de vida, lo cual, como ustedes saben, puede ser muy peligroso porque sacrifica esos puntos de vida, pero luego con su pasiva o con su segunda habilidad, mejor dicho, va a recuperarlos, porque es de que, ok, me hago daño, pero después agarro esto a otra unidad y le cambio la vida. Entonces de ahí que se vuelve muy abusivo esta forma de jugar con Alon, para hacer un 420% de daño adicional. Además de eso, también pone lo de la vida compartida, lo cual es así bastante, bastante abusivo, porque pues prácticamente las tres habilidades nos dan este punto adicional. Y obtiene un escudo que va a ser el 100%, o sea, de ese 35% va a recuperar ese 35% en un escudo. Si perdió
8000 puntos de vida para poder hacer ese ataque, los va a obtener ahora como un escudo. Y ese escudo no se toma en cuenta al momento de cambiarle la vida con otro personaje. Entonces también tómenlo en cuenta desde ese punto de vista. Y si tiene menos del 80% de vida, lo cual indudablemente tiene que pasar, porque si ya estás sacrificando el 35% de tus puntos de vida, es indudable que ya tienes menos del 80% de vida, que lo que va a pasar aquí es que va a ser un daño adicional de un 280 puntos de daño. Nada más cabe aclarar, amigos, que estos dos daños, para que no se hagan bolas, yo creo que esto Quantum y las personas que hacen más matemáticas del juego les pueden ayudar al respecto, pero el primer daño, los 420 puntos, están basados en el ataque cósmico que le lleguen a poner a Alon, mientras que los otros 280 puntos de daño adicional que va a hacer Alon va a ser en base a la vida que tenga dicho personaje, ¿no? Entonces, tomen eso en cuenta, por eso luego les digo mucho sobre las renacidas, que es muy importante que aunque nada más te den vida, es importante por uno. Oye, Alon va a ser un personaje que a partir de ahora, cada vez que salga bonus de vida, le va a venir fenomenal. Por ejemplo, si tienes ya renacido a Poseidón, Alon se va a ver beneficiado porque gana vida adicional, lo cual se va a reflejar en ese 280. Si tienes renacido a Hades, entonces ahí se va a ver reflejado con los 420% de puntos adicional. Si tienes a los dos renacidos, pues imagínate qué tanto puede llegar esta bestia en el campo de batalla. Al final del día es un poquito complicado por el daño y demás, pero nada más porque les digo que el 100% de acá es una locura, que si se la quieren jugar adelante, si lo quieren dejar 1, 4 y empezar a subir de ahí la segunda y 5 la otra, podrían hacerlo, pero insisto que ahí ya cada quien va a decidir qué tanto se la quiere jugar, qué tanto quiere arrancarse los cabellos cuando no le salga y que por eso lleguen a perder la partida y decir, es que si hubiera tenido mi doble turno y hubiera podido utilizar luego la otra habilidad, hubiera hecho esto, esto y esto y esto. Por eso sigo insistiendo que es prioridad dejarlo 1-5-1-5. Obviamente que si ya tienen muchos más libros que eso, pues inmediatamente váyanse por la tercera, porque también la van a terminar llevando al 5 para que haga todo este daño absurdo, para que se cubre con escudos como lo están viendo y para que haga todo lo demás. Yo diría que una lona así óptimo, así de para que empiece a jalar bien, bien, bien y que salga al campo, sería un 1-4-1-5, insistiendo que te la estarías jugando muchísimo en el campo de batalla. Ya de ahí, el óptimo, el que ya va a empezar a hacer algo importante, sería un 1-5-3-5. Y ya, insisto, como no es tan importante porque al final del día todas las habilidades hacen lo del vínculo, puedes dejarlo 1-5-5-5 y ya está. La primera solo las ballenas le van a meter y yo creo que aún así en los primeros días no creo que le metan muchos libros a la primera unidad. Yo creo que eso va a ser de bueno, ya me sobró esto, vamos a metérsela por si me llegan a silenciarlo o algo así. Pero generalmente lo van a ver 1-5-5-5 y créanme que pega como una maldita fucking bestia. Entonces espero que les haya servido esta explicación de cómo es que funcionan las habilidades de Alon. Esto puede ir en muchos equipos, ya les expliqué más o menos cómo puede, va a entrar con Caín y con se me fue otra vez su nombre, Orfeo. Y además de eso también va a entrar, por ejemplo, si le quieren meter a Hashon para que también darle dobles turnos y que primero tire básicos y empiece a perder un poco de vida, también lo pueden llegar a hacer. Además de que con eso pues también le estás dando resistencia, le vas a estar dando curación. Y es una unidad que o tratas de matarla prácticamente en turno 1, hacer casi un one shot para que este no pueda actuar, o se vuelven un verdadero problema a la hora de jugar con él, porque, pues insisto, mientras más vida le quites, es una jugada de doble filo, porque él lo puede utilizar o tú lo puedes utilizar en contra de tus enemigos, y lo vuelve una unidad muy divertida. La verdad es que ojalá que puedan tirar por él. Mi recomendación, de todas maneras lo voy a decir si es que mañana sale, es tiren 40 diarias. Casi un hecho que va a quedarse 2 semanas, entonces en 11 días deberían de estar sacando la unidad. Y solo me queda decirles muy buena suerte si es que van a tirar por él o no. Espero que les haya servido este video, si es así ya saben que ese pequeño like se agradece muchísimo. Como siempre, yo soy su amigo Peter y los estaré viendo en cualquier otro video que tengan en el canal de Senseiya o cualquier otro video que tenga para ti. Que estén muy bien y hasta la próxima. Bye bye.